Este concurso no premia excelencia, sino que premia participación, ganas de leer, ganas de escribir, creatividad. Entonces, por eso es que desde el año pasado hemos abierto la cantidad de premiados y hemos dividido ganadores y mencionados, para que haya más chicos que reciban algún tipo de distinción. Y todos los chicos reciben una certificación. O sea, tenemos más de 500 niños entre trabajos grupales e individuales que han participado y todos van a llevar su certificado. Entonces es una forma de premiar a todos por haberse animado, a crear, a sumarse a esta propuesta, a esperarla con gusto, como todos los años nos sucede. Y estamos muy felices porque año tras año se suman nuevas escuelas, nuevos docentes y nuevas niñas. Profesora, participan niños de la ciudad, de la región, en un concurso federal además, ¿no? Claro, el concurso federal porque hace un par de meses, quisieron participar chicos de Santa Fe, de Córdoba capital, y se sumaron. Este año en particular es Río Cuarto y la zona nada más, pero en general el concurso está abierto y está publicado en redes para que se sume cualquier chico que quiera de cualquier lugar del país. A partir de esta iniciativa, ¿se colabora en el desarrollo literario de cada uno de los niños? Yo creo que sí, eso lo podemos ver porque como el concurso es desde el 2008 que tiene un desarrollo ininterrumpido, vemos los mismos nombres de los niños, ya sea participantes o premiados, nos damos cuenta que son niños que siguen queriendo escribir, que siguen queriendo leer. Hoy justamente me comentaba una señora que sus niños premiados del año pasado están en el secundario, recuerdan con mucho amor ese premio. Entonces, bueno, es un libro, ni nada más ni nada menos, que para nosotros es muy simbólico el premio, pero por ellos vale mucho más el recuerdo que se llevan de esta instancia. ¿Cuánto se valora este trabajo comunitario que se realiza en cuanto a los vínculos? Es maravilloso porque, bueno, yo tengo un grupo de alumnos del PEAN que son 20 personas, trabajan todos muchísimos roles, pero además tenemos la ayuda de las docentes, las instituciones, los directivos, también familiares nuestros, familiares que son el nexo, la coordinación del PEAN como siempre, María Rainieri que nos ayuda muchísimo en todo lo que es la certificación y toda la cuestión de difusión porque manejamos las redes, se receptan los trabajos de manera virtual, entonces todo ese trabajo colabora con nosotros María que también es profesora del PEAN. Y además, bueno, la propuesta es muy bienvenida, ya sea por las autoridades de la universidad como de las distintas instituciones. Y siempre quiero recalcar eso, no es un concurso de talentos, ¿no? Sino es un concurso que fomenta o busca eso, fomentar esto, el reunirnos, el celebrar la palabra.